lo habían anunciado. Con arengas y un plantón en la puerta del Hospital Materno Infantil El Carmen, las obstetras iniciaron una huelga nacional indefinida, una más que se suma al sector de salud. ¡Victoria! ¡Sí, contra la victoria! Se encuentra en los puertas del Hospital Materno Infantil El Carmen. Estamos con las hospitales. El día de hoy están acatando, ya iniciando sobre todo esta huelga nacional indefinida. Tanto médicos como enfermeras pertenecemos al sector salud, por lo cual a nosotros nos crea una indignación de que nuestra ministra sea insensible a todas estas medidas de lucha del sector profesional salud. Francamente, pues la ministra parece que no entiende las cosas o no conoce o sus asesores no lo están dirigiendo bien. Entonces yo creo que estas medidas en beneficio de nuestra población, de mejorar su salud de nuestra población y un grupo muy vulnerable que es la madre, que está del binomio madre-niño, la cual está en nuestras manos. Por ellas exigimos a que se mejore y se considere a la obstetra más esto reconocimiento. Con el lema Fuerza Guinda se despliegan a su medida. Las obstetras llegaron desde distintos centros de salud para acatar esta huelga, asegurando que se ha dejado piquetes de atención para las áreas críticas. Nosotros no podemos jugar con sus vidas de binomio madre niña. De hecho, manifestarles que las áreas críticas y emergencias técnicas están atendiendo con normalidad, lo que sí es con sus seres externos. Pero los esperamos a nuestras pacientitas, a nuestras gestantes, a todas nuestras mujeres en edad fértil, si hay alguna urgencia, se está atendiendo, no hay ningún inconveniente. Anuncian que para este 8 de agosto realizarán una vigilia en la Plaza Huamanmarca. Así también viajarán a la ciudad de Lima para una marcha masiva con las obstetras que se unen a esta medida provenientes de diferentes regiones. El 8 de este mes, el día martes 8, vamos a hacer una vigilia en el Parque Huamanmarca, también exigiendo toda nuestra plataforma de lucha. El 9 se está viajando hacia la ciudad de Lima. Hay una representación, estamos viajando hacia Lima. El 10 se va a hacer una marcha nacional hacia el Ministerio de Salud. Esperemos que nuestra ministra nos abra las puertas para poder hacer las conversaciones respectivas.